a platicar con Lorena Méndez Denis. Ella es candidata a diputada federal por el Distrito 3. Corresponde al municipio de Comalcalco y también lo que es el municipio de Cunduacán. Es candidata a diputada federal por Morena. Yo le doy la bienvenida. Muchas gracias por atender la invitación para poder platicar un momento con el auditorio de Poder Informativo. Bienvenida. Muchas gracias. Pues agradecerles a ustedes, al grupo VX, por la invitación a esta entrevista, poder comunicarme con los ciudadanos. Muy bien. ¿Cómo le ha ido en estos días? Ya llevan avanzado un poco más ustedes los de la campaña federal en comparación con la campaña local. Son dos tipos de procesos, se conjugan, ya ha pasado algunos días y bueno, han sido días bastante intensos. Además es un distrito bastante grande, de por sí Comalcalco es un distrito bastante grande. Ahora hay que también recorrer lo que es el municipio de Cunduacán. Cunduacán. Pues hoy precisamente cumplimos 30 días de las actividades de campaña. Estamos justo al 50% de esta campaña y la evaluación que puedo hacer es que hemos tenido una excelente respuesta de los ciudadanos de Comalcalco y de Cunduacán. Eso nos motiva a caminar todos los días, como hemos venido haciendo, saludando de manera directa a los ciudadanos, invitándolos a sumarse en este proyecto con Morena. Y pues eso para nosotros es de mucha satisfacción, de mucha motivación y para seguir caminando. Es un reto bastante importante porque han ido, sí, mejorándose las condiciones por este asunto de la pandemia, pero no se pueden hacer concentraciones, hay límites en el número de personas en los aforos y eso obliga a ustedes a caminar mucho más. Tengo la dicha de conocerlo ya el buen tiempo y sé de que es una mujer que camina mucho, sé que no es nada nuevo, ¿no? Sí, siempre caminamos. Pues nuestra campaña siempre ha sido a ras de suelo, visitando, teniendo el contacto con los ciudadanos. Ahora, como bien señala, por el tema de la pandemia, pues debemos de tener más cuidado. Uh-huh. Sí, cumplimos con todos los protocolos de mantener la sana distancia con quienes nos acompañan, pero de igual forma con los ciudadanos que nosotros visitamos. Llevamos nuestro sanitizante, cubrebocas, y pues buscamos por todos los medios, al tener el contacto con la persona que saludamos, pues evitar que se vaya a suscitar algún contagio. Aunque sí, a veces hay situaciones que es muy difícil poder detener la espontaneidad de la euforia así de todos los tabasqueños, todos los ciudadanos y somos. Sí. Nos gusta, como que no estamos acostumbrados que de lejito o hacerle así, sino el abrazo. El saludo, el abrazo y hasta sí, de beso, que también a veces que esos, se acostumbraba. No se puede detener, maestra. No, hacemos todo lo posible. La gente también ya está muy consciente de la forma en que tiene que cuidarse y creo que eso también nos ayuda mucho. Pero pues es muy motivante el poder estar cara a cara con el ciudadano. Usted ya ha sido diputada, legisladora federal. Sí. Ya, bueno, pasó por la administración pública municipal. Sabe justamente hacer la gestión, no es algo que va a aprender todavía, digamos que ya tiene callo Lorena Méndez en ese tema. ¿Eso puede considerarse como una ventaja? Puede considerarse una ventaja, pero de igual forma, digo, ya casi conozco, no casi, conozco las comunidades muy bien, las comunidades de Comalcalco, de Cunduacán ya fui diputada federal, recorrí en aquel tiempo también caminando de casa por casa. Hay lugares donde he pasado en campaña 3-4 veces, conocemos la problemática. Afortunadamente, como decía, nos reciben muy bien. Obvio que también encontramos los ciudadanos donde de alguna forma quedan pendientes y platicamos con ellos en ese sentido, que se trata de conocer de qué pendientes nos han quedado, qué nos falta por resolver. Y eso ayuda mucho porque pues tenemos muy clara la película, no nada más de la comunidad, sino incluso de las familias. Hasta las inconformidades, pues ya las conocemos también de
eso no le preocupa a usted, justamente porque se puede pensar, no, pues me dijeron que me iban a atender y es una realidad que no llega un administrador con una varita mágica a resolver. Bueno, fuera, ¿no? Que pudiéramos Sí. resolver o se pueda resolver todos los problemas, pero lo llega a entender la gente, no le preocupa el que le puedan encarar y hacer un reclamo, es que no, a mí no me atendieron, le fui a buscar, no me escuchó, cosas por el estilo que es común que se estila en este tipo de campañas. Lo importante es el conocer o el conocernos, ¿verdad? No se puede hacer todo en un solo periodo de administración o en un periodo de representación como legisladora. Sin embargo, eso me permite también poder explicar a la gente que los compromisos, hasta donde ha sido la función, el tiempo, el presupuesto, hemos dado respuesta. Mas, sin embargo, sabemos que tenemos pendientes necesidades por resolver y por eso es precisamente que nosotros pedimos pues atender en un tema de continuidad la parte desde la presidencia municipal, que no es mi caso, no es mi tema, porque ahora soy candidata a la Diputación Federal, mas sin embargo, por haber estado ahí, conozco y vinculo de alguna manera el que la continuidad es una forma de poder ir resolviendo los pendientes que nos quedaron. Y en cuanto a compromisos, pues lo que comprometimos, pues pudimos cumplir. Vuelvo a repetir, de acuerdo a nuestro presupuesto y de acuerdo al tiempo y de acuerdo a un plan muy claro que tenemos en el municipio de Comalcalco y como legisladora o como candidata a la Diputación Federal, pues guiándonos con el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal, que es donde nosotros coincidimos y es donde nosotros promovemos precisamente la consolidación de este proyecto. ¿Qué tan importante la gente lo entiende de continuar? Se estila de que, por ejemplo, llega de un partido político y luego llega de otro color y lo primero que hace es tratar de borrar la huella que está dejando el anterior y como que se empieza de nueva cuenta y eso pues al final de cuentas se traduce en un atraso. La gente en Comalcalco tiene muy claro el tema de la continuidad y en Cunduacán, ellos a través de los medios de comunicación han dado seguimiento del trabajo que se ha realizado en Comalcalco y tienen muy claro cómo funciona la continuidad y el beneficio que trae a la población, el beneficio que trae en resolver pues, problemas, como bien señalaba, uno de los grandes problemas es precisamente el tema de infraestructura, lo que son caminos, carreteras, calles, agua. Hemos ido resolviendo poco a poco y eso a la gente le permite en una forma colectiva ver resultados, no al 100%, porque siempre va a existir una necesidad, aunque se resuelva una, siempre vamos a tener pendientes, pero la gente ha visto esa parte de continuidad, de que se resuelve un tema de camino, se resuelve un tema de calles, se resuelve un tema de agua, se resuelve un tema de drenaje y con la continuidad que se sigue en un mismo plan de desarrollo municipal, se puede alcanzar, aumentar metas con la continuidad. Creo que eso la gente, los ciudadanos lo tienen muy claro. Obvio que está la oposición o está los que no lo reconocen, pero lo importante es puede demostrar cuando el recurso público es administrado o aplicado combatiendo la corrupción, siendo transparente, trabajando sobre la austeridad, combatiendo los viejos vicios de los privilegios. O sea, la gente lo percibe y esa percepción que tiene la gente es la que pues nosotros vamos confirmando en el recorrido que hacemos en el día a día en esta campaña. ¿Cómo ha sido esos días de campaña con sus contrincantes, digamos así, con sus adversarios políticos? Se ha desatado también, siempre les pregunto a los candidatos estas campañas negras, sobre todo en redes sociales, ¿qué tanto le cala a usted y ha habido respeto, cuando menos en lo personal, cuando se topa con otros equipos de campaña?
Solamente en Cunduacán he coincidido, una tarde estábamos en una colonia, la colonia deportiva, ahí coincidimos cuatro candidatos, dos locales y dos federales. Y yo en mi caso avancé un buen tramo, mas sin embargo, por respeto a los ciudadanos, yo opté mejor por retirarme, porque pues ya era, digo, ni nos saludamos, o sea, cada quien pasó por su ruta, pero sí ya era demasiado, ahora sí que la algarabía o el escándalo, pero pues sí ya la gente como que sí, ¿cuál es cuál, no? Sí, ya había mucha confusión, entonces preferimos reagendar. Okay. Sí. Y ¿no le preocupa esto de las redes sociales, los ataques, los dimes y diretes, que es normal en una campaña? No, porque es normal en una campaña. Lo importante es lo que cada persona ha realizado, el trabajo, creo que es lo que nos recomienda. Digo, es la mejor carta de presentación. Es la mejor carta de presentación, la responsabilidad que hemos asumido en los encargos que los ciudadanos nos han dado. Y pues creo que vamos muy bien. Las opiniones encontradas pues siempre van a existir. Soy respetuosa y pues yo soy más de campaña de propuestas, de campañas positivas, y lo negativo pues yo creo que yo lo rechazo, porque incluso hasta digo, no es bueno. Tomarlos en cuenta. Ahora, no es bueno tomarlo en cuenta. Candidata Lorena Méndez, dentro de las propuestas propiamente, ¿qué plantea Lorena Méndez Denis en estos recorridos casa por casa durante este tipo de campaña? ¿Qué es lo que está proponiendo así en a grandes rasgos? A grandes rasgos. Que pudiéramos resaltar. Una de las funciones de los legisladores, pues obvio, es legislar, ¿no? Aprobar iniciativas de leyes, ya sean reformas, ya sean nuevas leyes. Sin embargo, creo que un punto muy importante es lo que tiene que ver con los presupuestos, porque pueden haber muchísimas leyes, pero si no hay voluntad de orientar el presupuesto público para resolver las grandes necesidades de la población, pues son letra muerta. Para mí es muy importante el tema presupuestal, porque donde vamos caminando encontramos qué nos plantea la gente. El tema del campo. O sea, a pesar de que se está trabajando en ello, la gente sigue pidiendo que se atienda el tema del campo para fortalecer las actividades productivas, agropecuarias. Otro tema que vamos encontrando es el tema de la salud. A pesar de que se ha estado trabajando en el tema de salud y a pesar de que pues se tienen grandes problemas con el tema de la pandemia, creo que debemos también de analizar el tema de presupuesto en el tema de salud, que es tema prioritario, lo que tiene que ver con el tema de la vivienda digna. Como alcalde se ha destacado por el tema de destinar recursos para el tema de la vivienda. Sin embargo, es un tema que nos encontramos en cada localidad que nosotros vamos caminando, ya sea Comalcalco, ya sea Cunduacán. Entonces, el tema de vivienda, tanto quien no ha podido tener acceso a una vivienda digna, como quienes hicieron una vivienda hace 30, 40, 50 años y que hoy necesitan de un mantenimiento, de un mejoramiento o de una ampliación de vivienda. O de plano una nueva, ¿no? O de plano una nueva, donde hay condiciones que si la tocas la casa se derrumba. Entonces todo eso son temas que nosotros vamos, necesidades que vamos recogiendo. ¿Y si se puede y son gestionar, temas, cuando menos destinar alguna parte del presupuesto a nivel federal, etiquetar quizá o destinar un rubro para la atención de este asunto en el caso de la vivienda? Claro que sí. Claro que sí, y es algo que está dentro del plan nacional. El tema que tiene que ver con la educación, o sea, fundamental, para poder desarrollarnos, fundamental el tema educativo. Aquí luego los planteamientos de la gente es lo que tiene que ver con becas,
lo que tiene que ver con infraestructura escolar. Retomamos el tema de Comalcalco por las condiciones también ambiental, clima. La gente pide mucho los espacios techados para las actividades, ya sean físicas o las actividades recreativas de los niños, cívicas. Otro tema que vamos encontrando también es, lo repito, el tema de infraestructura en cuanto a caminos, calles, drenaje, porque también hay mucho drenaje que ya cumplió su tiempo de vida. El tema de la energía eléctrica, ahí también sería el tema de gestión ante Comisión Federal de Electricidad por el tema de las redes de energía eléctrica que están en muy malas condiciones, el tema de el suministro a través de los transformadores que también ya no dan abasto porque pues hubo un rezago de muchos años. De muchos años, sí. Entonces, lo veo más por esa parte, por la parte del análisis de presupuesto para poder tener pues el recurso suficiente para ir resolviendo este tipo de temas. Si bien usted está ahora buscando ser candidata por el Distrito 3, que comprende estos dos municipios, allí en la Chontalpa, Comalcalco y lo que es Cunduacán, llegada, si el voto le favorece a la Cámara Baja, se necesita justamente gestionar recursos para todo el Estado. Y supongamos, en el escenario, de que no todos sean diputados del mismo partido, será justamente, buscará tener esa alianza o ir en bloques y no ver ese divisionismo que a veces vemos en los diputados que son por Tabasco, que cada quien jala para donde sea y al final de cuentas pues no se beneficia, no se hace nada. La unión, como dicen, siempre hace la fuerza. Sí, yo creo que ahorita estamos en una campaña para ganar la posición donde estamos postulados. Sin embargo, creo que tiene que ser un aprendizaje también para todos los que vayamos a resultar electos. Yo estoy segura que voy a resultar electa. Que tenemos que sumar fuerzas para dar resultado a las propuestas que nosotros llevamos a los ciudadanos y resolver las necesidades que ellos nos plantean. Yo estoy segura que la mayoría vamos a ser de Morena, mas sin embargo, pues las minorías debemos de hacer ese esfuerzo, esa suma de todos para ir resolviendo. Por eso le decía que lo importante es primero aprobar los presupuestos, porque pues si no aprobamos presupuesto, pues aunque vayamos a gestionar, si no hay un presupuesto para cada uno de los temas que los ciudadanos nos plantean, pues sería muy difícil después ir a gestionar lo que nosotros no aprobamos. Claro, sí, primero hay que empezar a ver que aquí tanto así vamos a aprobarlo, pues ya luego van a ir, bueno, supuesto que no. Pues no, ¿de dónde lo voy a sacar si no le pusimos presupuesto? Ya no se puede hacer modificaciones. Así es, entonces por eso es muy importante esa parte, la parte del presupuesto. Y en ese sentido, pues tenemos que ir todos. Digo, toda la representación que va a haber en el caso del Estado de Tabasco y en el Distrito 3, pues tenemos que ir en esa suma de esfuerzos, le decía, primero con el presupuesto, después que está el presupuesto, pues entonces vamos a la gestión. Claro, y qué mejor hacer, ahora sí que todos en bloques, tanto gobierno estatal, diputados federales y los presidentes municipales, que final es el último que tiene que atender las necesidades de primera mano con los ciudadanos, ¿no? Qué bueno sería que, a pesar de las diferencias ideológicas y de partidos, y que eso no sea un obstáculo, ¿no? Hacer equipo, yo creo que lo fundamental es hacer ese equipo, hacer esas alianzas, repito, para el beneficio de la población, que al final a ellos nos debemos. Ahora, ¿tiene, en cuanto a la seguridad, usted ha tenido la necesidad de solicitar algún resguardo? ¿Cómo camina Lorena Méndez Denis en las comunidades? No, nosotros tenemos una organización en cada localidad, caminamos con la gente del mismo lugar, entonces pues conocemos muy bien el territorio. En el caso de Comalcalco, en el caso de Cunduacán se camina similar, con personas del lugar, conocen el territorio y pues con las precauciones básicas, pero no estamos solicitando seguridad.
Ya vamos a entrar en la recta final de lo que son las campañas. Los que ya inició en el caso federal dice que ya tiene 30 días, 30 es días. un mes. Iniciamos el día 4 de abril. Y falta justamente otros 30 días, Otros porque 30 si no días. saco mal la Con hoy cuenta, cumplimos 30. Hoy, dentro de un mes se van a terminar las El campañas. día 2 de junio. Entonces ya queda, ya empieza la cuenta regresiva, contra lo de dar tiempo Así es. de poder recorrer todo lo que es el Distrito 03. No me va a dar tiempo de recorrer todas las localidades. En Comalcalco tenemos 90, 100 secciones electorales y en Cunduacán tenemos 59. Entonces, pues son 159 secciones que corresponden al distrito 3. Entonces, estamos caminando en cabecera de sección para podernos permitir avanzar un poco más. Caminamos dos localidades por día. ¿Cómo cuántas casas visita en un día, En maestra? promedio 300. 300. Y no hay hora de descanso. Solo para la comida y comenzamos 8:30 de la mañana, terminamos 1:30 de la tarde, iniciamos a las 5 de la tarde de nueva cuenta el recorrido y terminamos a las 8 de la noche, Todos los todos días. los días. Hay un Algo. inter de organización interna que es, aprovechamos el inter de la 1 a las 5, comer y trabajar en la organización. Son días bastante intensos y todavía Sí. lo que falte para meterle, ahora Así sí que es. el sprint, para que puedan recorrer la mayor parte de las localidades, de las secciones en este caso, ¿no? Sí. Ahora, campaña con los otros abanderados de su partido, presidentes municipales, diputados locales, ¿han habido coincidencias? Hemos tenido coincidencias con los de Coma, con el candidato a presidente municipal de Comalcalco, con nuestra candidata a la presidencia a la diputación local del distrito 13, con el candidato del distrito local de Cunduacán. No he coincidido con el candidato a presidente municipal de Cunduacán. Ya traíamos 15 días entre una campaña y otra, la federal y la local, y eso no ha permitido que coincidamos. Sin embargo, estamos buscando ese punto de coincidencia para, pues, para caminar. En el caso de Comalcalco hemos coincidido los tres. No he coincidido con con el candidato de Jalpa, Sí. que tiene una parte de Comalcalco. Pero vamos bien, vamos en equipo. Qué bueno que haya habido coincidencia. Todavía falta un buen tramo. La misma tónica será, doña Lorena, lo que falta, la misma tónica de intensidad en campañas y de visitas. Sí, yo creo que un poco más, porque estamos en la cuenta regresiva. Sí. Un poco más. Lo importante es pues que la gente nos recibe muy bien, eso nos permite avanzar de manera muy ágil la campaña. Y pues Sí, muy agradecida con la gente. independientemente que le conozca a la gente, sí sabe diferenciar la gente de, bueno, ya ahorita, por ejemplo, la maestra va a ser, ya no le puedo pedir o gestionar ante ella que me repare la luz o que me atienda la falta de agua. ¿Lo sabe diferenciar la gente? Porque a lo La mejor gran mayoría sí lo de, ah, sí la de plantear, ¿no? Maestra, sí. tengo este problema de seguridad, por ejemplo. Fíjense que aquí en la noche no hay alumbrado y se torna bastante inseguro. Sí, se lo han planteado seguramente. Sí, sí lo plantean. Incluso en el caso de Cunduacán hay algunos que pues quisieran que lo que se hizo en Comalcalco de la administración pública se pudiera hacer en Cunduacán. Sin embargo, también ellos tienen claro el tema de la gestión, que un diputado es su gestor. Entonces, desde ese punto de vista, ellos alcanzan a ver que puedo ser una gestora de lo que se hizo. Allí en eso Así es. lo tiene como punto a favor, ¿no? Porque yo leo mensajes de los que me envían la gente de Cunduacán y a veces plantean, bueno, ¿cómo nos gustaría tener una alcaldesa como la de Comalcalco cuando le tocó en su Cuando me tiempo? tocó, sí. Por el asunto de las obras sociales de casas, sobre todo. Y pues, a eso me refiero que cuando llega allá, pues seguramente se lo han de recordar. Oiga, véngase para acá. Sí, piden. Sí, lo hace la gente.
Hay que trabajar mucho lo que también percibimos, pues la gente también nos pide que estemos cerca de ellos, que tengamos comunicación, que no nos alejemos, que no es que se ocupe el cargo y te vas a la Ciudad de México y ya te quedas, sino que regreses, que así como hoy estás viendo la necesidad, regreses y nos digas que sí se puede hacer, que no se Pero puede eso es muy hacer. difícil, maestra, volverlo a hacer en esa misma intensidad de que ir casa por casa. Porque si bien cuando se asume el cargo, pues también asumen bastantes responsabilidades y el tiempo allá pues es también bastante absorbente. Sí, ellos lo ven desde el punto de vista de tener una oficina donde ellos puedan ir, plantear los problemas, decir, ya llegaste, ahora te planteé esto, acompáñame, ayúdame, ábreme la puerta, vamos a hacer la gestión. Sí, plantea O sea, desde ese casa de sentido, gestión, quizá. una casa de gestión y pues, digo, dentro de la dinámica que hemos tenido de trabajo desde la Diputación Federal donde ya estuve, es también el ir y los espacios que se tienen. Está en un punto donde está los recesos legislativos. Sí. Es el momento en donde uno puede acudir al territorio, hacer reuniones, tal vez no caminar de casa por casa, porque eso es algo que incluso la gente cuando lo manifiesta, hoy sí viene a caminar de casa por casa y te vas a Pero aparecer en otros 3 años. Y le digo a la gente, sí, de casa por casa, sí, porque es una estrategia de campaña y las campañas son cada 3 años y a ras de suelo, y ¿no? a ras de suelo. Sin embargo, después de que pasa el periodo de campaña, debemos entrar en nuestras funciones para la cual fuimos electas. Sí, porque si no se la va a pasar Sí. caminando y a qué hora va a chambear Así allá es. en la Entonces, cámara, ¿no? ya tengo que trabajar, tengo que ir a la sesión. Pero no va a significar un olvido de la gente, ¿no? Así es, pero hay el espacio donde puedo venir un viernes, un sábado, un domingo, un lunes, a tener la reunión, a hacer las audiencias. Yo cuando fui diputada local y diputada federal, siempre acostumbré tener, dentro del partido, yo siempre he sido muy institucional y dentro de la misma, oficina del partido, atender a la ciudadanía, Eso ya, con audiencias. Yo daba 2 días. lo tiene planteado Sí, continuar las audiencias. Eso le así permite es. tener pues hasta una evaluación para que le diga, ves, acá estás mal, o Así oye, es. diputada, acá te falta atender esto, Digo, ¿no? lo importante de hacer el recorrido, no quiero que toda la gente me diga estoy contigo. O sea, lo importante es escuchar y lo importante es decir, nosotros mismos ver dónde hemos fallado o dónde estamos fallando o por qué fallamos y corregir, porque creo que eso es lo importante. Porque es de humanos, no Así errar. es. Es de humano errar y qué bueno que lo tenga claro, porque tampoco Sí. se va a crear usted un espejo ahí de que, No. no, pues todo mundo me quiere, No, 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 no no. somos moneda No, de no, oro. no. Eso lo tiene usted bien No, eso claro. lo tengo bien claro. Qué Sí, bueno. sí. Y las casas de gestión van planeado, la tiene planeada hacer, pásale. No me Gracias. Gracias. una por municipio quizá, pues el distrito abarca Sí, dos municipios. dos municipios. En Comalcalco, pues somos un gran equipo, afortunadamente. Hemos trabajado por muchos años y nos conocemos bien cada uno. Yo puedo decir que ya conozco por lo menos el 70-80% de las familias del municipio y sé cómo reaccionan. En Cunduacán, pues en el tiempo que fui diputada del 2012 al 2015, tuvimos una gran tarea que realizar en la construcción de Morena. Y eso me aisló un poco porque tuvimos que atender en otros estados, ayudar. Sin embargo, ahora las condiciones son distintas y ya el compromiso con la gente de Cunduacán es poner una casa de gestoría en el municipio y ayudar lo más que pueda en el trabajo Y en el pues trabajo de de. comunicación, de acercamiento con la gente, hasta de organización, porque pues eso es fundamental. Muy bien. Bueno, hay mucha. En la transmisión que estamos haciendo simultáneamente por la radio, por la televisión y vía Facebook Live, hay gente que también le manda saludo por esta Muchas vía, gracias. algunos mensajes. Voy a darle también lectura. No me va a dar tiempo a todo porque si Okay. no, no me va a Se acaba. alcanzar el tiempo.
Mandan saludos a usted, que le reconocen la labor de la familia Córdoba Caporal. Imagino que por el número debe ser del municipio de Cunduacán. También otro mensaje, el apoyo incondicional a la maestra Lorena. Están con usted de la colonia Betania y le agradecen las gestiones y el apoyo brindado. Hay el de una escuela que le mandan a preguntar, bueno, me imagino que sí, cuando le preguntan a la Como maestra presidente. qué pasó el techado de la escuela, dice, nos dio falsas esperanzas, le tienen 5 solicitudes, pero que al parecer no la tiene, pero ya lo explicaba usted hace un momento que a veces no, siempre el tiempo es el enemigo a vencer, ¿no? Y El tiempo y el pero recurso, el recurso. el recurso económico. Me dicen de Zapata primera, bueno, dice que allá nadie la visita, que es una mujer que está sola, que no ha recibido apoyo, y bueno, aquí plantea también algunas solicitudes. Okay. Mandan saludos para usted, a la candidata es de Aldama, y bueno, le escriben de la calle Francisco y Madero y la calle Lázaro Cárdenas. Bueno, también le requieren de la gestión para la reparación de un transformador, me dicen. Yo entiendo, maestra, que hay algunas gestiones que no corresponden, por ejemplo, a un ayuntamiento. El asunto del, por ejemplo, que es escuela, no es un, digámoslo así, no es una obligación primaria de una presidencia municipal, de un ayuntamiento. De hecho, hay una instancia que se encarga justamente de la reparación y mantenimiento de la infraestructura educativa, ¿no? Sí, Pero ¿cómo le dice usted si siempre hasta desayunadores y escuela construyó? yo creo que, digo, hay instancias que son responsables de muchas de las, de resolver muchos de los problemas, pero más sin embargo, como bien se señala desde el municipio, es donde se tiene la cercanía con la Con la gente gente, ¿no? y pues la gente busca que alguien le resuelva los problemas. Entonces, pues con la política de combate a la corrupción, con la política de austeridad, eso ha permitido digo, el modelo de gobierno, estoy hablando del modelo de gobierno de Comalcalco, eso permite que haya pues recursos disponibles para ir resolviendo temas, aunque no sea competencia del municipio. Lo ha hecho, el municipio ha hecho el tema de transformadores, que es un tema de CFE, mas sin embargo, pues ahí está la necesidad y alguien la tiene que resolver Y ustedes, como bueno, en su momento en cuando su fue momento. autoridad, también encabezó esas gestiones. Se hacen, pero a veces no se tienen buenos resultados. Así es. Muy bien, maestra. Algo más que desea agregar y también reiterarle la invitación que ya llegada quizá la etapa final de la campaña, pues pudiera aquí visitarnos y pudiéramos hacer una devaluación de todo lo que fue la campaña. Claro Un que mensaje sí. final, maestra. Bien, pues pedirle a los ciudadanos que tengan confianza. Estamos trabajando intensamente en esta campaña para lograr ser su representante en la Diputación Federal del Distrito 3 de Tabasco. La invitación es a pues, votar por todos los candidatos de Morena. En el caso del distrito, votar 3 de 3 por los candidatos a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, que tengan la confianza que vamos a trabajar para ayudar a resolver las necesidades, como bien he señalado, en función del trabajo que nos toca hacer, en función del presupuesto y en función del tiempo que nos permita avanzar y resolviendo pues los planteamientos que los ciudadanos nos han hecho. Muy bien, maestra, yo quiero agradecer su tiempo en la agenda, porque tiene que caminar ahora Sí. bastante, porque ya no se pueden concentraciones, así que hay que acercarse a la gente. Así es. Le reitero todas las felicitaciones y saludos que le envían por Facebook Live. Le repito, no va a dar tiempo de leer, pero le Sí, quiero muchas dejar gracias. de manifiesto que aquí, por aquí también la mandan a saludar. Y bueno, vamos a estar pendiente todavía de lo que falta de desarrollo de esta campaña. Le deseo mucha suerte, maestra. Muchas gracias. Buenos días, Gracias, son las buenos días.